Va a ser yo bien. Empiezo a cantar. En tu apartamento. Así tonta. ¿Por qué? Míralo. Te lo tomo para tu lado. Muy buenos días, amigos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos. Amigos, ha de decir Paco que esos amos tan ruidosos, porque hacemos un ruido en la mañana, pero mejor dicho, es que eso es una rutinita, amigos, todas las mañanas con estos perritos. Yo ahorita ya salí a hacer pipí, pero ahorita hay que ponerle pañada, porque si no, hay que ponerle a ablandar las bolitas, las croqueticas. Y ya, imagínate, sin dientes el pobre. Sí, entonces eso es una rutina diaria, bueno. Lo que quería era enseñarle a ver si puede tomar con un pitillo. Pobrecito viejito, pero para allá vamos todos, si Dios lo permite. Bueno, amigos, tiempo de coffee. Ya trabajamos un ratico y tiempo del café. Aquí esto es a episodios, amigos. Pero ay, amigos, la verdad que estoy brava con algunos de ustedes. Brava. ¿Por qué? Yo no puedo estar brava con ustedes, pero... No inventen, amigos, no inventen, porque recibí comentarios de que si Gigi ya dejó a Brian, que si Gigi estaba viviendo con Brian. Yo no sé, hay un malentendido aquí, amigos. Gigi nunca ha vivido con Brian. Brian vive a una hora y media, más o menos. Bien, más o menos. Cerca Boca Ratón, Pómpano. Ella vive en Sunny Isles. Sunny Isles es como a... ¿cuánto? 35, 40 minutos de aquí. Uh-huh. Es diferente. Dos áreas totalmente diferentes, amigos. Aquí es muy, muy grande. Ella estaba viviendo con Mena, la mamá de Jenny. Yo ya les conté en el video pasado que ella está buscando apartamento. Se quiere ir de ahí. Ya ustedes saben por qué. Yo les conté... Si no se acuerdan, vayan a ver el video. Pero, no. Ella se va a ir a vivir con una amiga a un apartamento. No sé ustedes de dónde sacan eso. O a lo mejor no vieron los videos bien continuos y no saben y todo. Pero ese apartamento donde ella está no es de Brian. Brian tiene su propio apartamento. Es diferente, amigos. En otra área. Ella no cree mucho en eso de vivir en unión libre. Ella no. Entonces, ella se fue para allá porque le gusta mucho para el norte. Le gusta mucho para ese lado. Y aparte de eso, el trabajo que consiguió es para allá. Entonces... Le queda más cerca. Le queda más cerca, claro que sí. Pero no, amigos. Bueno, ahí mucha gente me preguntó, yo les contesté. Todo, pero a veces tenemos que tener cuidado porque uno le duele. A Fercho le duele. No, pero a veces tal vez se confundió la gente o tal vez no vieron los videos. Tiene que tener uno cuidado por eso, porque uno a veces dice una cosa que no es. Uh-huh. Aunque aparezca, pero no es. Entonces tiene que uno tener como Investigar y sí, y sí. Y la manera que lo pregunten a uno. Mucha gente me lo preguntó de una manera bien nice, bien linda. Gracias por eso. A mí me pueden preguntar de todo. Y yo les contesto también bien nice. Pero otra gente sí fueron muy bruscas. Entonces, tenemos que tener un poquito más de diplomacia, amigos. No, que sí. Cuando no hay diplomacia, hay guerra.
Pregúntenmelo a mí en el trabajo. En el trabajo está la gente a veces que son bien, muy directos, así, pero muy fuerte. Entonces, tú hiciste tal y tal cosa. Ajá. Y le digo, oye, cálmense, no se tienen que apuntar así, porque miren, están apuntando con un dedo y otros cuantos te están apuntando a ti. Uh-huh. No, pero es que él, suave, primero, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a investigar a ver si fue tal fulanito. Y a la final, ¿qué? Al final de cuentas salen besándose. Ay, sí, no, amigos, pero bueno. Así es la cosa, así es la situación. No, una cosita, amigos, también que les quería contar, les queríamos comentar que sí estábamos un poquitico preocupados por Gigi, porque, ¿cómo les parece? Esto no se los había contado, porque no sabíamos a ciencia cierta. ¿Cómo les parece que hace como enero, febrero, ella se mandó a hacer exámenes? Uh-huh. Ella fue al doctor, igual que nosotros, que fuimos como en febrero, marzo, general. ¿Y cómo le parece que en la orina le salió azúcar? Entonces, ahora le hicieron otra vez los exámenes y le han hecho exámenes y todo. Y ella, le preguntaron que si venía de gente diabética o que si venía, que si ella cómo estaba comiendo, y está comiendo bien sano ella. Entonces, ella pues estaba sorprendida y preocupada, y nosotros investigando y de todo, porque imagínense. No es normal. No es normal una cosa de esas. Eso sí les voy a decir una cosita, amigos. Ella el año pasado, antes como para eso de marzo o abril, aquí salen unos dulcecitos que este señor nos envició. Son unos, como si fueran almendras, en forma de almendra. ¿Traen almendras? No. Pero tienen un dulcecito muy rico y adentro tienen un chocolate, pero delicioso. Es un chocolate como tan suavecito que no empalaga y no fastidia. Y los traen solamente para primavera, para Easter. Esos dulcecitos los venden como en una temporada de 2 o 3 meses y solo los quitan. Y ella se compraba las bolsas. Y casi en un día se comía una bolsa de esas. Una delante de nosotros. Sí, y entonces tenía como una ansiedad. Ella se engordó muchísimo el año pasado. Y ella tenía ansiedad y comía. Y yo, Gigi, cuidado. Entonces ella estaba pensando que a lo mejor fue eso. Pero eso fue pues el año pasado. Ella no volvió a comer más de eso. Entonces se pusieron a hacerle exámenes de los riñones, a ver si estaban funcionando bien, de sangre, bueno, de todo. Entonces ahora me acaba de llamar precisamente ahora. Uh-huh. Que todo salió bien. Y le dije, eso es un aviso, Gigi, no vuelvas a hacer esas locuras, cuidado, cuídate, porque nadie en tu familia sufre de diabetes, papi. No, ¿verdad? No. No, y en mi familia tampoco. Entonces, cómo eso es peligrosísimo. Todo eso, sí. Todo como un balance, todo moderado. Un balance, porque a veces sí, mira cómo le hace uno daño al cuerpo. Uh-huh. Y es que eso, amigos, del dulce, dicen que es 80 veces más adictivo que la cocaína, que la droga, el azúcar. Sí, azúcar. Y uno no se da cuenta y uno empieza a comer. El azúcar es... Ya, amigos, terminé de trabajar y
Tengo problemas, amigos, con esta cámara todavía. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, se pone así como opaca. Pero no quiero llevarla, amigos, a arreglar porque se quedan con ella 2 semanas. Y después para hacerle videos a ustedes, tengo la otra cámara. Pero la otra cámara no tiene estabilidad y ustedes se me marean porque me lo han dicho ustedes. Así de que nos vamos a quedar con esta. No sé qué va a pasar. Quería comprar otra, amigos, pero estas camaritas son costositas. Voy a sacarle aquí a Fercho, le voy a listar porque se antojó, él es muy antojadito, se antojó de unos frijoles fritos. Entonces anoche puse a descongelarlos, ya están, yo creo que ya están bien, porque a él le gustan que con las tortillas, le gusta para hacerlos así friticos, le gusta que con el arroz mexicano. Bueno, entonces yo pongo muchos frijoles a hacer y los separo, comemos ese día y guardo en el congelador para que así, ustedes saben que las bolsas son grandes y ahora somos Fercho y yo solitos. Y por acá también puse un agua a hervir con un poquitico de aceite de oliva porque le voy a hacer a Fercho unos raviolis para que lleve para el lunch. Entonces, amigos, Fercho se fue a comprar pan porque él quiere los frijolitos con pan y nosotros lo que hacemos usualmente es freírlos allá afuera. Pero ahora lo vamos a hacer aquí y entonces lo voy a hacer en esa olla grande porque, ay, amigos, a mí me molesta cuando eso se hace el desastre. Sí freímos de vez en cuando, pero allá afuera en el asador. Entonces, amigos, hoy porque nos vamos a dar un gusto, pero esto no puede ser de todos los días. Yo le echo un poquito de aceite de este de oliva. Mire, la salud con la enfermedad. Ahorita les digo por qué. Un poquitico de aceite y manteca, porque esto le da un sabor delicioso a los frijolitos. Esta la conseguí cuando yo hago los bacon, la tocineta. Guardo la grasita y entonces le echo un poquitico a los frijoles. ¡Oh! Eso sabe delicioso. Por eso les digo, la salud con la oliva y lo malo también. Pero, amigos, bueno, un balance de vez en cuando. Vean, amigos, entonces nosotros le echamos de este ají triturado. Este es como el chile de árbol. ¡Ay! Un poquitico. Que le suelte ahí el saborcito. ¡Ay! Eso sabe delicioso. Queda un poquitico picante. Bueno, si no te gusta, pues no. Pero yo no sé si en México lo hacen así con este chile. La verdad que no sabo. Pero yo lo dejo así que se dore un poquitico para poderle echar ahorita los frijoles. Y así se fríen y ya. Ahí está llegando el don Fercho. Entonces, a ver, papito, si tú los... Ya llegó, lávate las manos. ¿Huele rico? Ay, qué rico. Para que lo eches, papi, porque si no se va a quemar. Vean, amigos, entre más se quemen, más picante va a quedar. Más picosito queda. Así que, sino que ahí tienen que tener cuidado cuando hagan me eso. Me gusta hacerlo. Sí, vamos a ponerla ya. Fercho le gusta ponerlo así en la piedra. Entonces ya Fercho le gusta. Nos gusta hacerlo ahí porque mira. ¡Ay! Uy, huele delicioso esto. Esos son antojos de embarazado. Y trae pan francés parecido al virote. Bueno, no. No. Pero bien rico. También es rico. Vean, amigos, y después, entonces ya después los machacamos. Machucas, machacamos. Machacar. Y eso huele que se ahoga uno. Pero no me gusta ponerlos en la licuadora porque me gusta medio que se les sientan unos que otros. Así me parece como... Estos son frijoles refritos. No, pero refritos es cuando los refríes otra vez. Tocaría volverlos a... Bueno, sí. Esos son fritos. Son frijoles chinos. ¿A chinos? ¿Por qué? No sé. ¿Así les dicen? ¿Sí? Ah, bueno. Cuando son refritos es que vuelve uno y los refríe otra vez, ¿verdad? Pero imagínate, eso no es tan saludable. No más fritos, papito, por favor. Yo no sé por qué les decían... Yo me acuerdo que en cierto lugar les decían unos frijoles chinitos. Sí. Okay. Ah, nunca había oído eso, papi. Ahorita me acordé. Ay, se me va a quemar eso. Ay, amigos, estoy haciendo el almuerzo, Vea, aquí hice la salsita Alfredo. Ay, voy a apagarla. No se las grabé, porque yo se las grabé ya en un video
Antes solamente ponen a freír mantequilla con ajo y después le ponen la cremita, le ponen la queso parmesano, ya le echan pimientica y sal si ustedes quieren y listo, eso queda delicioso. Y ya ustedes le añaden si quieren pollo, si quieren, pero no vamos a comer hoy. Hoy no vamos a comer carne, por eso estamos comiendo frijolitos. A veces de vez en cuando, a veces de vez en cuando. A veces de vez en cuando, de verdad, al menos una vez a la semana, amigos, tenemos que dejar de comer carne. Aunque aquí comemos pollo y pescado, cuando salimos comemos carne o cuando se hacen asados. Pero sí es bueno para el estómago, yo creo que... Sí, nosotros generalmente no comemos carne. Una vez a la semana tratar de dejar uno la carne. Bueno, aquí les voy a mostrar, amigos, para que se antojen. Para que se me antojen. Ustedes háganlos con los frijolitos típicos de su país. Y miren, con frijol negro, rojo. Nosotros usamos gargamanto. Este es frijol pinto. Pinto, pero... Y miren ya yo cómo estoy aquí. Él ya está listo esperando, como los niños, esperando su... el antojo, amigos. Sí, el antojo. Bueno, muéstranos después a ellos. Vamos a orar y... Bueno, gracias, amantísimo Rey Celestial. Si bien bendícelo, Señor, que sean de provecho para nuestro cuerpo. Gracias por la provisión, Señor, por nuestra salud, Señor. Te pedimos mucho, Señor, para que tú proveas a todas esas personas que necesitan y que no tienen, Señor. Sí, y sí, que seas sí. Tú siempre llevándonos de la mano. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Oiga. Ay, viene un amigo de Fercho. Ay. Ah, bueno, ahora les grabo, amigos. Era un amigo de Fercho que vino a traerle una cosa. Y entonces, mira, Fercho se sirve los frijolitos así. Y después... agarro el virotito y le saco el migajón. Me encanta a mí el migajón. ¡Ah! Y miren. A ver, quedaron muy picantes. Un poquito. Y él dice que no. Ay, él dice que no, amigos. Y entonces, ¿cómo les parece que esto ha sido como una tradición aquí en la casa? Que estos muchachitos se acuerdan tanto de esto. ¿Cierto, papi? Y les encanta. A ellos les encanta eso. Les encanta. ¿Cómo te parece, papi, que el otro día mamita se despertó, yo no sé a qué hora, era tarde la noche, y se puso a ver un video donde nosotros hicimos un caldito de huevo? Ajá. Y me dice, ay, yo me antojé de ese caldito. Por eso digo que los antojo, qué pecado. Pero no, háganse ustedes sus cositas también, que ustedes todos tienen cosas ricas en sus países, cosas típicas, deliciosas. En Colombia tenemos un caldo de papa, mi mamá lo hacía los sábados o los domingos, un caldito de papa y con unas arepas, eso era. Y le ponían un huevo, Fercho lo ha probado, es riquísimo. Anoche la Sandy me hizo enojar. ¿Qué? Sí, y ni cuenta se dio, ¿vieron? ¿Vieron que las mujeres hacen cosas sin darse cuenta? Hablando de mí a mis espaldas y yo aquí haciéndole la ensalada. Que quede rica, por favor. Descarado. Pues sí. Suéltala, suéltala. Cuéntales, ¿qué te hice? ¿Qué me hiciste? ¿Vieron? Ni cuenta se da. No, ustedes saben que es una de las cosas que me molesta a mí. Que me digan, mira, te voy a platicar algo. Y luego que ya estaba haciendo yo algo y después le digo, ¿qué? No, ya no, ya se me fue. Ah, cuenta, viste que hay dos versiones de la historia. Le dije yo, papi, mira, ¿cómo te parece? ¿Qué tal? Me ignoró y se puso a hacer otra cosa y después y yo esperándolo. Se puso a hacer otra cosa, porque le iba a mostrar una cosa en el teléfono. Y guardé el teléfono. Fui, me puse a orar, y después de ya ves, media pues, hora, no, que era no, lo que me quería decir. Sí, okay. No, es que yo tenía que estar bien a gusto y bien relax ya, y cuando le pregunto, ya se perdió la cosa. Entonces, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué te molesta? Que me digan que sí y que luego sea que no. Bueno, sí. Eso, tienes que ponerle cuidado a la esposita en el momento. Ahí mismo. Sí. ¿Qué tal que sea una emergencia? Bueno, si era una emergencia, ya lo hubiera sabido. Ya hubiera gritado. Sí, ajá. Así de que yo creo que yo no soy el único. Te aseguro que aquí los amigos
nos van a comentar. No, pero bueno, al final de cuentas, ¿saben qué? Qué bueno, se la pasé. Ay, no, pues que se te olvidó hasta ahorita. Pero bueno, en esas también andamos, todo el mundo. ¿Y tú qué tienes que decir de mí? ¿Qué es lo que te enoja de mí? A ver. ¿Qué es lo que me enoja? Eso, que no me pare bolas, no me voy a cuidado. No. Que no te. Imagínense, yo todo mi tiempo se lo dedico a ella. Me dice, brinca. Y yo le digo, ¿en un pie nada más o con los dos? Ay, y yo, mira, hazme ensaladita, ensalada. Él está más bien alimentado, su desayunito. Cuando llega por la noche, su cenita. Dígame, por favor. Desayuno, almuerzo, comida, meriendas y todo. Bueno, eso sí, porque como se los... Yo creo que el otro día yo lo comenté, de que un policía me preguntó mi edad. Y yo le dije, sí, ya estoy viejo. Ando viejo. Y me dice, wow, brother, qué bien te conservas. Y él dice, no, pues gracias a mi esposa. Y el cariñito y el amor y los masajitos. Es que ustedes muchas cosas no ven, amigos. Los masajitos, el cariñito, la comidita, su ropita, todo, todo. Ese hombre es muy malcriado. Pero ¿por qué soy malcriado? Dime, ¿por qué soy malcriado? Porque yo tengo la culpa. Yo fui la culpable de malcriarlo como a los hijos. Él es así, bueno, malcriadito. Pero ya no estoy malcriado. No se crean eso. Estoy acostumbrado. Vean, amigos, no me digas. Lleva su ensaladita, su ravioli. Aquí le voy a echar ahorita la fruta. Y mire, si yo no le doy las pastillas, él no se las toma ni nada. A ver, el multivitamínico y también estamos tomando ajito. El ajito y el mío. Vean, amigos, ya se despertó con Don Paco y está esperando en la puerta. Ya está esperando, mírelo. Ajá. Entonces lo voy a poner esto. Es que hace mucho reguero con la comida y esto al menos me ayuda un poquito. Se lo estoy cambiando de vez en cuando. Sí, muchacho, ustedes quieren ver a Paco como, mira, tenía hambre. ¿Quieren ver a Paco volando? Ahorita les voy a enseñar, dígale, porque yo ya estoy volando, un profesional. Yo soy un profesional ya volando. Como pone cuidado. Tan lindo. ¡Una muñeco! ¿No me había visto? ¿Usted me había visto? Sí, ¿verdad? Tiene hambrecita, yo creo. Voy a poner la cámara ahí, amigos, para ver si ustedes pueden ver a Paco. No sé si así o así, papi. ¿Dónde capta más? Pues yo creo que allá, ahí. Sí, yo creo que ahí. Bueno, entonces vamos a dejarla ahí, amigos, para que vamos a hacer un intento. Sí. Porque él vuela cuando se asusta. Vamos, para que demuestres cómo tú lo haces. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Bravo! Pegó el grito. A ver, vamos a hacerle aquí otra vez para ver si. Suave, suave, chaparrito. Vamos. Una, dos, tres. ¡Ay, pero míralo hasta la otra! Se quiere ir con el papá. ¿Cómo la ven, amigos? Yo soy feliz. Sí, pero ¿vieron lo mimado que está? Él lo tiene muy mimado. Es que ni mira. ¡Claro, claro! ¡Ay, qué lindo! Pero la verdad que ha tenido un progreso, amigos. Sí. Increíble. Estamos muy, muy contentos. ¿Verdad, chaparrito? ¿Verdad que sí? Oiga, amigos, ya despaché a mi Percho y me bajó la ropita sucia porque voy a poner a lavar y como cambiamos las sábanas y todo, entonces voy a poner a lavar. Pero amigos, quería contarles que los proyectos aquí en casa van viento en popa. Ya el señor puso la base de la casa, está empezando a pintar. No les quiero mostrar porque les voy a hacer un video, y además de que no ha acabado, está medio hecho. Entonces les voy a hacer un video de la transformación de enfrente y también de la transformación del patio, porque la parte de enfrente, amigos, ya vino un señor y nos hizo un presupuesto, un estimado en precio y materiales y todo, porque vamos a arreglar la parte donde ponemos los carros, el driveway.
Eso ahí nunca se ha arreglado. Un señor una vez que nos pintó la casa, no lo pintó, pero aquí el clima no se presta, aparte los carros, el peso, las llantas, levantan la pintura. Eso quedó bonito como menos de un año, amigos, como unos 8 meses, eso se empieza a levantar, se empieza a dañar. Porque una vez lo pintamos de color como naranja, otra vez lo pintaron de color negro, creo que es el que está ahora, que ya está todo feito. Ahí tienen que poner cemento o concreto y hay muchos diseños. Así que vino el señor y yo estaba solita y me gustaron varios, pero va a volver para ya empezar. Va a volver para ver cuál Fercho y yo nos decidimos. A mí me gustaron como 3, pero Fercho tiene que ver pues los otros y a ver para poder escoger. Pero nada, amigos, ahí poco a poco estamos contentos. Ya yo ya les voy a mostrar, yo he grabado poquito, pero como eso, amigos, es un proceso despacito, porque como las lluvias tampoco han dejado, más aparte de que ustedes saben que esa gente cuando trabaja, no trabajan solo en la casa de uno, ellos trabajan en varias casas, entonces no es fácil, no es fácil, así que paciencia, paciencia, pero va a quedar muy bonito. Y en el patio también queremos darle como una arregladita, no una arreglada como la que queremos, porque nosotros queremos remodelar esa piscina, pero ya va a ser por ahí dentro de un año, pero sí queremos darle como una arregladita al patio y todo para dejarlo bonito. Ya puse, amigos, a lavar la otra ropita y por acá tengo para doblar, pero quería contarles, amigos, de mi visita a Christmas Palace. Amigos, eso allá es una cosa, es que yo les muestre aquí y otra cosa es ir allá. Habían familias con unos niños, habían dos familias con unos niños, sino que no quise pues grabarlos. ¡Ay! Cómo se emboban los niños allá viendo todas esas villas. Y aparte, en el lado de atrás tienen muchísimos arbolitos como de muestra, pues sin decorar, solamente con luces. Pero ahí mismo tienen también como una banda de como unos, yo no me acuerdo, como unos animalitos de peluche que también tocan igual que en la banda de enfrente. Vean, amigos, aquí me van a aprender esto porque ellos bailan y cae nieve también. Vamos a ver. ¡Ay, mira qué belleza! Tienen ellos un aparatito. Creo que el año pasado también me lo habían enseñado. ¡Ay, mira qué lindo! Lindo, lindo. Eso allá había otra familia venezolana, parece que era la primera vez que venían a Miami, yo creo, y eran hablando por teléfono y decía, le decía a la otra persona, ay, entré aquí a una tienda de ensueño, esto está precioso. Y de verdad, amigos, que yo llevo yendo a Christmas Palace yo no sé cuántos años, yo que me acuerde eso ha existido toda la vida y cada vez es más bonito, porque traen muchas cosas de Europa, traen muchas cosas bonitas. Y me estaba contando la muchacha de ahí, que la que es diseñadora, hay dos diseñadores ahí, una muchacha y un muchacho, que ellos son los que dan las clases para los pesebres y dan las clases también para los arbolitos de Navidad, pero el año pasado no dieron y este año me dijeron que tampoco parece que iban a dar. Entonces me estaba contando la muchacha que iba a llegar una carga de por allá, no sé de dónde, iba a llegar a fin de este mes. Entonces a ver si les grabo, pero para ustedes nomás, para este canal, ya para el otro ya no. Pero sí, mejor dicho, amigos, hubiese tenido que hacer unos 4 videos para mostrarles todas las bellezas que hay allá, porque hay otra parte que yo en realidad no fui. O sea, yo voy y veo, pero no les grabé, porque es demasiado lo que hay. Es uno, mejor yo tengo que, yo fui 3 días, fui a ver si ya habían decorado los árboles, después fui a grabarles un día y después fui a grabarles el de los árboles, porque, amigos, son tantas cosas, tendría que ir otro día para mostrarles solo puras esferas y decoraciones de pues para poner en las mesas, arbolitos, y tienen muchas cosas, mucha cosa, y es cantidad de cosas.
las cintas. Ay, yo me enamoro de esas cintas ahí, amigos, porque es una ternurita, una azuquita, esas cintas. Ay, son tan hermosas. Pero, amigos, hay rollos de cinta que cuestan 140, 100 dólares, 90. Las más económicas son como 35, pero son regulares. 35, 40 dólares y no es que traigan mucha cantidad, pero hermosísimo. Así es, amigos, de que si ustedes no han visto el video, vaya, véanlo, porque la verdad que uno toma muchas ideas. Mi mamita también quiere que va a venir por la tarde. Le guardé frijolitos y le guardé pan y la llamé y me dijo, ah, por la tarde voy. Entonces va a comer por ahí como a las 6:30 y de ahí nos vamos a ir a caminar las dos. Así que besitos a todos. Mamita les manda muchos saludos porque les dije, mami, estoy grabando. Así que saluditos, saluditos de Gonzalo, que también me han preguntado por él este mes. Fue el cumpleaños de él, amigos, y también de Gaby, mi cuñada, tan bellos, fue el cumpleaños de él. Gonzalito, lo invité a comer, le dije, vamos a cenar y vamos a no sé cuánto, pero está súper ocupado, está más ocupado. Le dije, ah, bueno, dejémoslo entonces para la otra semana o para más adelante. Así que salúdenmelo, ¿ok? Bendiciones, nos vemos después.